Bueno, jóvenes, continuamos con química analítica. Seguimos todavía con la unidad de cromatografía. Y esta ocasión vamos a ver lo que es el HPLC. El HPLC es la cromatografía líquida de alta resolución. O por sus siglas en inglés, hay dos definiciones. Hay unos que dicen High Performance Liquid Chromatography o High Pressure Liquid Chromatography. Cualquiera de las dos lo pueden encontrar. Pero en español vamos a utilizar el término cromatografía líquida de alta resolución. De hecho, cuando alguien les dice HPLC, ya todos saben a esta técnica que se refiere, a esta técnica cromatográfica. Como su nombre lo dice y lo indica, este equipo de cromatografía utiliza una presión elevada, por eso es high pressure, para forzar al disolvente, que de hecho hay dos o más disolventes, vamos a verlo en la parte superior, que pase por una columna que contiene partículas muy finas. También vamos a ver la importancia de saber escoger el disolvente, consiguiendo así separaciones de gran resolución. De hecho, es la cromatografía más utilizada porque la cromatografía de gases tiene que ser un gas o tiene que ser una sustancia que pueda ser volátil para medirse. Y en esta, pues obviamente podemos, hay más líquidos que medir. Como les había comentado, esta técnica cromatográfica es la más utilizada. Las razones por la que esta es la que más se emplea son: es muy sensible, hace determinaciones obviamente cualitativas, pero también hace determinaciones cuantitativas. Esto es haciendo la comparación con un estándar. Entonces, igual que cromatografía de gases, si nosotros ponemos las mismas condiciones de operación de un estándar, nosotros le podemos decir cuál es la concentración o podemos determinar la concentración a través de la integral, que es el área bajo la curva de nuestras muestras. A diferencia de la cromatografía de gases, aquí la separación de especies no volátiles y termolábiles. Podemos cuantificar y ¿qué podemos determinar? Rápidamente, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, lo que es DNA, hidrocarburos, carbohidratos, fármacos, esto es importante para ver si hay fármacos o plaguicidas también. Por eso esta técnica es muy utilizada en campo, por ejemplo, si hay residuos, si hay partes por millón de cierto plaguicida, o en los alimentos, si todavía guarda, cuál es la concentración, por ejemplo, en partes por millón que guarda cierto alimento después de ser rociada por cierto plaguicida, ¿no? Porque a veces los plaguicidas son muy tóxicos, ¿no? Antibióticos, también, esteroides, entonces, para ahorita los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿cómo determinan si estos tienen esteroides los atletas? Mediante HPLC, ¿no? De hecho, muchas veces, por ejemplo, dicen, es que sale un nuevo esteroide, entonces no lo detectan el equipo porque varía las concentraciones de cómo se determina o cómo se encuentra este compuesto, ¿no? De hecho, grandes atletas, por ejemplo, Marin Jones, que fue una gran atleta estadounidense que corría, pues al final dijo pues que usaba esteroides. Lance Armstrong, otro gran atleta, ciclistas, pues decía es que todo el mundo lo hacía, ¿no? Pues yo era uno de los todos que lo que hacía, pero yo ganaba, ¿no? O sea, ese extra que les daban es a través de los esteroides, se puede determinar mediante HPLC y pues otras sustancias inorgánicas, ¿no? Hay muchísimas sustancias inorgánicas. Estos son algunos ejemplos rápidamente de qué es lo que se
puede encontrar o determinar sustancias mediante HPLC. Por eso decía que la cromatografía de líquidos tiene un potencial de aplicación más amplio que la cromatografía de gases, debido a que el 85% de los compuestos conocidos no son suficientemente volátiles o estables para ser separados por cromatografía de gases. La cromatografía de líquidos de alta eficiencia, HPLC, High Performance Liquid Chromatography, o High Pressure, como quieran decir, Liquid Chromatography, que rivaliza en eficiencia con la cromatografía de gases y permite hacer separaciones y mediciones en cuestión de minutos. Aquí, más que nada, dependería de cómo es la muestra, ¿no? Si la muestra es gaseosa, obviamente cromatografía de gases. Si la muestra es líquida, pues podría tener unas sustancias volátiles y utilizar la cromatografía de gases, pero es mucho mejor, es más eficiente, es correcto utilizar el HPLC. Causa de la rápida aceptación de la cromatografía de gases en la década de los 50 fue su aplicación inmediata en la industria petroquímica. En cambio, la aplicación de HPLC en la industria farmacéutica se convirtió en el pilar de laboratorios farmacéuticos hasta a partir de los años 70. Entonces, ya llevamos más de 50 años que esta técnica que se está utilizando y que se sigue utilizando, ¿no? Obviamente, los equipos van mejorando, van siendo más rápidos, van siendo mejores. Los precios de reparto, absorción, intercambio iónico, exclusión molecular, de afinidad. ¿El equipo cómo es? El equipo es muy sencillo. Digamos que en la parte superior, no sé si se logra ver en la fotografía, hay un como matraz. De hecho, mínimo se utilizan dos. Es recipiente con la fase móvil, generalmente tiene dos o más. Dos o tres son lo común. Dos es lo mínimo que he visto, que utilizan dos disolventes. Y estos van a tener obviamente la fase móvil. Va a haber una bomba que va a suministrar a cierto flujo el volumen que nosotros queramos suministrar. De hecho, se tiene que calibrar esta parte. El control de la bomba es determinada por nosotros. Ponemos un flujo volumétrico y pues pasa a través de la columna cromatográfica. El inyector, pues la muestra líquida se puede inyectar, así más o menos igual que un cromatógrafo de gases. Y finalmente pasa a través de la columna. Hay un detector que ve las señales y nosotros podemos analizarlos en una computadora. Aquí lo interesante es saber qué tipo de columna, qué tipo de muestra y qué tipo de fase móvil nosotros necesitamos utilizar. Creo que está un poquito mejor esta fotografía. Ya es una fotografía vieja. De hecho, hasta la computadora ven que tiene para disquete. No sé si todavía sepan qué es un disquete. Pero los equipos, dejando al lado de la computadora, los equipos siguen siendo muy parecidos o casi iguales. Donde tenemos a veces dos bombas de elución para gradiente, porque pues les dije, generalmente son dos disolventes que se colocan. Tenemos un punto de inyección, la columna, que tenemos que seleccionar muy bien, y pues tenemos de un detector, ¿no? Que es el que manda la señal a la computadora. La fase móvil. La fase móvil es algo que a veces se necesita cuando es un nuevo experimento o es un nuevo analito a analizar, es por causa y error, ¿no? Entonces, es ir probando diferentes. Obviamente, nosotros debemos de tener la idea del metabolito que vamos a investigar. Hay mucha bibliografía de esto, entonces si ya conocemos el analito, pues nosotros podemos seleccionar cierta fase móvil para utilizar también un cierto tipo de columna cromatográfica, ¿no?
Esos son los datos importantes de los tres: la fase móvil, qué tipo de analito, obviamente, y la columna cromatográfica. La fase móvil debe estar exenta de partículas en suspensión y gases disueltos. Y como en cromatografía de gases, aquí cuando compremos tanto líquido como gases, grado HP, grado cromatográfico, en este caso grado HPLC, la pureza es mucha y al aumentar la pureza aumenta los costos. Entonces, cualquier líquido se incrementa 5 o 6 veces cuando es para HPLC, ¿no? Cuando es para un equipo cromatográfico, por la pureza, ¿no? Porque la fase móvil debe estar, no debe tener partículas. Las columnas, las que más se utilizan son tubos de acero inoxidable, son pequeños, aquí en este caso no son enrollados como la cromatografía de gases, sino son, digamos, casi de longitud horizontal o vertical, depende. Puede ser, lo que más he visto es vertical, cómo se colocan y cómo se ponen. Entonces son de 10 a 30 centímetros, aprox, de este tipo de columnas de acero. Tiene un diámetro interno de 2 a 5 milímetros. Y partículas para empaquetamiento de 3 a 10 micrómetros. Este es un ejemplo de una columna, ¿no? De hecho, imagínense 10 a 30 centímetros, entonces con la mano lo puedes agarrar. De hecho, así se hace, se cambia, se quita y con la presión de la mano. Entonces, es importante a veces no romper las columnas o tener cuidado en cómo ponerlo y cómo sacarlo, ¿no? Entonces, en la columna tiene una entrada, hay una precolumna, hay unos filtros, esto, hasta la columna que está cubierta de aluminio. Y ahí dice columna de HPLC provista de precolumna cambiable para retener por adsorción las impurezas de forma irreversible. Las tritas de titanio distribuyen el líquido de forma uniforme por todo el diámetro de la columna. Entonces, eso es importante también. Debe ser un flujo constante que pase, no que al principio sea mucho flujo. Y conforme vaya pasando la columna, vaya decreciendo, ¿no? Pero en este caso no hay tanto problema porque no son tan grandes estas columnas comparadas con una columna de gas, ¿no? Los detectores, pues habíamos visto en cromatografía de gases, obviamente el detector depende del analito, ¿no? De esos nosotros vamos a seleccionar. ¿Cómo obtenemos el tipo de detector? Pues generalmente se toma de la bibliografía, ¿no? Entonces, nosotros esperamos ver ciertos analitos. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, ciertos compuestos organoclorados, estamos analizando muestras de suelo y estamos viendo que hay estos pesticidas, entonces vamos a ver cuál es la columna adecuada para determinar este tipo de elementos. Se clasifican los detectores según la propiedad que midan, y ya sea en solución o de soluto. Aquí en este caso no existen detectores universales, por eso repito que nosotros necesitamos más o menos determinar qué tipo de sustancia, ¿no? O más o menos, aunque sea investigación, más o menos parecido a qué tipo de sustancia nosotros intentamos encontrar o investigar o determinar, ¿no? Esa es la palabra. Los más usados, los detectores, se basan en absorción de rayos ultravioleta y de luz visible. Ya había comentado, para la fase móvil, les dije que eran como unos frascos, como unos matraces que se ponen en la parte superior. Generalmente así es, ¿no? Yo he visto varios equipos. He usado algunos y es en la parte superior del equipo. Se pone estos matraces con la fase móvil en grado HPLC y nosotros debemos alimentar al equipo a través de una bomba. Entonces, la misión de la bomba es suministrar un caudal constante
Eso es algo importante, por eso es que a veces son caros los equipos. Y libre de pulsos de la fase móvil a través de la columna, sin que el flujo sea influido por la presión de la columna. Un sistema de bombeo ideal debe cumplir las siguientes características. Estar constituido con materiales químicamente inertes frente a la fase móvil. Ya hemos explicado también inertes, es que no reaccionen con la fase móvil, tampoco con el analito, obviamente. Entonces, este tipo de material es importante. Ser capaz de trabajar a presiones elevadas, por eso se llama HPLC, y proporcionar un flujo libre de pulsaciones o llevar asociado un amortiguador de estas, ya que las pulsaciones, aunque no afectan a la separación en sí, pueden contribuir al mido de fondo del detector y por lo tanto disminuir la sensibilidad. Es lo que encarece a veces los equipos, ¿no? Esta parte tan sensible, tan específica, tan exacta que tiene que ser, y es algo que también pasa con el cromatógrafo de gases, ¿no? Que debe ser la misma flujo de entrada y de salida, ¿no? Entonces, debemos tener en consideración estas cosas. Pero bueno, esto ya el equipo ya. Suministrar flujos adecuados para diferentes tipos de columna. El rango de las columnas se utilizan es de 10 milímetros, perdón, microlitros por minutos hasta 10 milímetros por minuto. Entonces, ese es más o menos el rango del fluido, el flujo volumétrico. ¿Cómo hacemos esto también? Pues obviamente a través de la bibliografía, ¿no? Entonces, ¿cómo opera el equipo? Condiciones de operación. Les había comentado que los trabajos, siempre que se reporten, deben de incluir las condiciones de operación, y eso es mucha ayuda para personas que estén trabajando cosas parecidas. El flujo que suministran debe ser constante a lo largo del tiempo, ya que él depende de la reciprocidad de los tiempos de retención. Ya habíamos mencionado. Hay diferentes tipos de bombas. Las neumáticas son bombas de desplazamiento directo, bombas amplificadoras de aire y la de motor eléctrico de jeringa y bombas alternantes, ¿no? De pistón o membrana. Creo que son un poquito más común las de motor eléctrico. Creo, no estoy seguro de las que he visto. Pero ahí sí no sé la diferencia en qué tipo de bombas y por qué, ¿no? ¿Cuál sería una mejor bomba? No, no sé por qué. Y aquí hay otro esquema en donde se puede apreciar, pues ya no lo antes mencionado también, es otro diagrama. A lo mejor aquí se ve un poquito mejor. Está el aire comprimido, pues es a través de las bombas, pasa y empieza a aventar a un flujo determinado, la fase móvil. Esta tiene que haber una inyección para que se junte la fase móvil con el analito. Pasa a través de las columnas y pues hay un manómetro, ¿no? En la parte de derecha hay un depósito de fase móvil, se puede ver, pasa a través y se desecha. Sistemas de mezclas de fase móvil. En cromatografía de líquidos es posible trabajar en dos modalidades. Isocrático, cuando la fase móvil mantiene la misma composición durante la elución. Y en gradiente, y cuando la composición de la fase móvil cambia según una función dependiente del tiempo. Para trabajar la modalidad de gradiente es necesario que el equipo cromatográfico tenga un dispositivo capaz de realizar mezclas de disolventes con un control preciso y reproducible. Esto es muy recomendable porque, como les comentaba, generalmente mínimo, por eso para trabajar la modalidad de gradiente, los que he visto tienen dos disolventes. Entonces pueden utilizar algún alcohol y agua, por ejemplo, obviamente en grado cromatográfico. Y nosotros le decimos en qué cantidades, por ejemplo, puede ser 40% de alcohol, 40, 60% de agua, viceversa.
40% agua y 60% de alcohol, ¿no? Depende, no es prueba y error muchas veces. Los dos principales métodos de mezclado de los componentes de la fase móvil se conocen como mezclados de alta presión y mezclados a presión. El mezclado de alta presión, dice, este sistema de mezclado utiliza una bomba para cada uno de los disolventes que se van a mezclar, y creo que es la más común. Por eso dice, cada uno de los disolventes, tenemos mínimo dos disolventes, puede ser tres, ¿no? Entonces, lo general, dos o tres, puede ser hasta cuatro, lo que he visto, hasta cuatro disolventes. Entonces, puede ser un cambalache ahí de disolventes para ayudar a una mejor separación de las muestras, ¿no? Estando la salida de una bomba conectada a una tensión en T a una pequeña cámara de mezcla, ¿no? La denominación de mezcla en alta presión es debido a que la mezcla se realiza una vez que los disolventes han pasado la bomba y por lo tanto han adquirido la presión de trabajo, ¿no? Las mezclas no se hacen antes. Por ejemplo, si yo quiero decir, bueno, va a ser 40 y 60, entonces primero pongo mi bote, mi matraz, que les digo que es como es un bote que forma de matraz, y ahí hago mi mezcla y que pase, ¿sí? No. El equipo automáticamente tiene su cámara de mezclado, entonces nosotros solamente ponemos las sustancias en grado HPLC y nosotros le decimos, le ordenamos al equipo, lo programamos para decir cuál es la concentración, el porcentaje en que queremos cada uno de ellos. El mayor inconveniente de este sistema de mezclas es el alto costo de las bombas y se requiere mezclas de un porcentaje inferior al 5% de uno de los componentes, ya que en este caso se deben utilizar bombas de alta precisión y además se necesita una bomba para cada uno de los disolventes a mezclar. O sea, si tenemos dos disolventes, tenemos dos bombas, pero si tenemos cuatro disolventes, tenemos que tener el equipo cuatro bombas, ¿no? No con dos para cada una, no. Entonces, se necesita eso, ¿no? Es lo recomendable. Como ventajas, aquí están las grandes ventajas, se puede señalar una buena reproducibilidad de las mezclas, una rápida respuesta de los cambios de concentración y además la posibilidad de utilizar cada una de las bombas por separado para trabajar con sistemas isocráticos independientes. Entonces, esa puede ser. Y aquí otro ejemplo, otro esquema que se puede ver. Entonces, aquí tenemos dos bombas. Entonces, tenemos la fase movilar, que está en color rojo. Esa fase móvil debe tener su bomba. Y la fase móvil B, que está en color amarillo, tiene su bomba también. Entonces, estas dos bombas suministran a un flujo para que sea un porcentaje igual o diferente. Puede ser 50% de A y 50% de B. Y todo esto se hace la mezcla en una cámara de mezcla, ¿no? Y aquí hay diferentes, ¿no?, cromatogramas que podemos apreciar cuando hay una elución con gradiente. Podemos ver, por ejemplo, en este caso, midieron diferentes compuestos: pentaclorobenceno, hexaclorobenceno, triclorobenceno, monoclorobenceno, el benceno. Entonces, esta es la diferencia de elución con gradiente o una elución isocrática, ¿no? Obviamente, siempre el eje de las X va a ser el tiempo de retención. Entre más tiempo le demos, a lo mejor, más tiempo puede salir nuestras muestras. Bueno, y esto, jugar un poquito, ¿no? A ver cuál nos sale mejor, ¿no? Los sistemas de inyección, donde nosotros alimentamos la muestra. Un inyector ideal debe tener las siguientes características. 1. Introducir la muestra en la columna con una banda de lo más estrechamente posible. 2. Los inyectores deben ser de fácil manejo. 3. Dar lugar a resultados reproducibles, que esto en ciencia es básico. Entonces tenemos que hacer la reproducibilidad de datos, tanto en la cantidad de muestra inyectada como en el ensanchamiento que origina la banda cromatográfica. Recuerden que estos equipos cromatográficos son equipos sensibles. Entonces, con un poquito 0.05
más de volumen, ya podemos dar mucha más concentración a otra muestra, ¿no? Entonces, tanto como nosotros, si es manual, ese es el problema, ¿no? Que a veces los volúmenes deben ser exactamente los mismos. Tenemos que ser exactos y precisos. Y si es automático, pues no hay tanto problema, ¿no? Nada más que esté operando bien el equipo al 100. Los sistemas de inyección deben ser capaces de trabajar a presiones elevadas. Tampoco hay ningún problema porque estos son especificaciones que ya vienen de por sí. Por eso son grado cromatográfico o grado HPLC los equipos. Entonces, si se sustituyera una, pues ahí sí habría problema, ¿no? Entonces, pero no, generalmente se utilizan así. Y fundamentalmente existen dos tipos de inyectores, los manuales, los de jeringa y los de válvula, ¿no? Entonces, jeringas muchas veces para inyectar muestra y los de válvula, pues podemos inyectar estándares, ¿no? Entonces, soluciones de concentraciones conocidas que nos van a ayudar para determinar la concentración de nuestro analito. Los inyectores de jeringa. En este tipo de inyectores, la introducción de la muestra en la columna se realiza por medio de una jeringa cuya aguja entra en un sistema cromatográfico a través de una membrana o septum. Ya habíamos explicado que es un septum, es un plastiquito, lo que permite depositar la muestra en la cabeza de la columna. Las ventajas de este tipo de inyector radican en la facilidad de construcción y en que permiten sacar todo el partido de la eficiencia ofrecida por la columna. Por el contrario, son inyectores que presentan una gran falta de reproducibilidad. Ese es el problema, ¿no? Es lo que le digo. A veces, si no tenemos la mano, si no tenemos bien el ojo a la hora de ver los volúmenes, entonces a veces es poca la reproducibilidad. Tienen una presión de trabajo limitada y son de gran dificultad de manejo. Pues no tanto, no tan difíciles. Sin embargo, sí tienes que ser más o menos precisos y exactos. Y eso te das cuenta más que nada cuando estás formando tu gráfica de estándar, ¿no? Tu columna de estándares. Entonces vas inyectando concentraciones y te van dando cierta, perdón, volúmenes y te van dando cierta concentración. Entonces, si vuelves a agregar tres veces por repetido algún punto de tu estándar, pues ahí tú te das cuenta qué tan diversos o qué tan parecidos son es tu reproducibilidad en las muestras. Estas son las jeringas. Las jeringas van en la parte de arriba, donde se inyectan las muestras. El septum, ya les dije que es un plastiquito, es un tipo de plástico para que las muestras no se regresen y se inyecten. Ahí entra después la fase móvil y pues lo demás, ¿no? Entran, hay un filtrado, tienen este, para que pues no inyectemos o las muestras no sean tan sucias, ¿no? Muchas muestras requieren un análisis preanalítico, alguna filtración, alguna decantación, algún tipo de operación preanalítica para no meter el tipo suciedad a la muestra, ¿no? A las columnas, al equipo en general. Además, el equipo es muy sensible, pues no queremos. Y las columnas, ¿no? Aquí se puede ver que hay columnas gorditas, delgadas, más o menos ya vimos de qué tamaño, hay unas más chiquitas. La columna es el elemento fundamental de un cromatógrafo de líquidos, puesto que en ella donde tiene un lugar a la separación. Por lo tanto, resulta fundamental una correcta elección de la columna adecuada para cada separación. Entonces, ya que con una columna inadecuada o de mala calidad, nunca se obtendrán buenos resultados, aunque se disponga del mejor instrumento. Entonces, igual que en cromatografía de gases, la columna es esencial y debemos a veces, por analitos, andar cambiando columnas. Depende qué tipo de investigación. Entonces, estamos usando una columna larga, podemos cambiarla y quitar una más corta, más gordita, dependiendo, vuelvo a recalcar,
del tipo de analito que nosotros estemos. ¿Cómo seleccionamos la columna? Las condiciones, pues igual, el proveedor nosotros me va a preguntar, bueno, ¿y qué quieres investigar? No, pues quiero investigar hidrocarburos. No, pues quiero investigar antibióticos. No, que quiero investigar compuestos organoclorados. Ah, bueno, entonces ellos ya tienen un poquito de idea. Dices, yo te puedo recomendar de estas a este tipo de columnas, ¿no? Porque no sé cuál compuesto organoclorado, pero pues, por ejemplo, este y este han utilizado, me han dicho. Tú puedes investigar y decirle, ah, pues sí, tenía razón o no tenía razón, o a mí me interesa este tipo de columna por esto y el otro, ¿no? Las cromatografías más utilizadas en cromatografías de líquidos son las de relleno, y estas columnas consisten en un tubo generalmente de acero, rellenos de una fase estacionaria adecuada al tipo de separación que se pretende llevar. El diámetro interno varía entre 2 y 60 milímetros dependiendo de la utilización, escala analítica o semipreparativa, y su longitud varía entre 5 y 30 centímetros. Las características de la columna que influyen sobre su capacidad son el diámetro interno, las conexiones, algunas reducciones, relleno y tamaño de partícula relleno. Pues son esas características que van cambiando dependiendo del tipo de columna, ¿no? El diámetro de la columna. La elección del diámetro interno de las columnas se realiza en función de la cantidad de muestra a separar. Para las separaciones a escala analítica, algunos microgramos de muestras por inyección, se suelen usar columnas pequeñas de diámetros de 1 a 6 milímetros, mientras que en trabajos o escalas preparativas que superan los 10 milímetros de diámetro interno, entonces esta selección de diámetros se debe a la pérdida de eficacia por la sobrecarga de la columna cuando se inyecta una masa excesiva de solutos a separar. El inconveniente de las columnas de gran diámetro consiste en el elevado consumo de disolventes, puesto que necesitan flujos elevados para conseguir la misma velocidad lineal del oriente que las de pequeño diámetro. Entonces, alto, pequeño, pues va a depender, obviamente, del tipo de analito. La eficacia de la columna depende, entre otros factores, de la longitud de la columna y igualdad entre otros parámetros. Mayores longitudes de la columna permitirá obtener mayores eficacias. Las columnas de cromatografía líquida en ningún caso pueden tener longitudes extremadamente grandes. Se ha comprobado que para tamaños de partículas de 10 a 5, entonces resulta difícil conseguir empaquetar buenas columnas arriba de 30 centímetros para tamaños de partículas de 3, ¿no? La longitud de la columna puede ser superior a 20 sin riesgo de la presión en cabeza de la columna sea excesivamente leve. Y las conexiones, en los extremos de la columna se montan sistemas de conexiones para poder unir al detector y a los sistemas de inyección y bombeo del oriente. Estas son importantes porque las columnas son muy cambiables. De hecho, a veces en un día se pueden cambiar dos o tres veces la columna. Entonces, dependiendo del uso, y obviamente, pues si nada más hay un equipo. Entonces, las conexiones es realmente una unión reductora de compresión radial que permite una perfecta unión del tubo de la columna con el capilar que la conecta a los restantes dispositivos del cromatógrafo. Estas uniones no deben presentar volumen muerto, deben permitir el paso de selecciones anchas de tubos capilares y deben ser fácilmente montables y desmontables. Entonces, las conexiones van a ser aquellas que nos ayuden a unir la columna con el equipo. Y se van a andar montando y desmontando las columnas, entonces las conexiones tienen que ser fácilmente desmontables. Eso nos tiene que ayudar este tipo de instrumentos. La fase estacionaria. Todas las separaciones cromatográficas tienen lugar sobre la fase estacionaria. Las fases estacionarias en cromatografía de líquidos están constituidas generalmente por partículas de materiales rígidos o semirrígidos.
Y en la gran mayoría de los rellenos se suele utilizar sílice con el fin. Aunque también es con este fin, aunque también es posible encontrar rellenos basados en polímeros sintéticos, ¿no? Y esto es lo que va dentro de las colonias. Entonces, algunos son partículas microporosas. Entonces, esa es la parte, digamos, que se puede ver de arriba, si se pudiera ver. Las columnas, partícula microporosa, microporos, macroporos, partículas de perfusión y partícula no porosa cuando tenemos una película de líquido o un intercambio iónico, ¿no? Que queremos esta atracción entre diferente electrostática entre diferentes compuestos. Las partículas las que más se utilizan con frecuencia son las partículas microporosas o difusivas y que son permeables al disolvente. Superficie en su mayoría, en su mayor parte está dentro de los poros. La fase móvil se mueve en torno a las partículas y el soluto se difunde entrando a la fase móvil estancada dentro de los poros e interactúa con la fase estacionaria. A continuación se difunde saliendo del poro y entra a la fase móvil. El uso de partículas pequeñas reduce el mínimo de longitud de trayecto de difusión y en consecuencia en la. Los empaques de perfusión están formados por una mezcla de poros grandes y poros pequeños, y los poros de difusión son partículas microporosas que se dan capacidad de sorción. Los poros pasantes permiten que la fase móvil atraviese en forma directa el empaque y con ello aumente la rigidez de transferencia de la masa entre la fase móvil. Como el soluto pasa menos tiempo intercambiando con la masa, los máximos son más angostos y en realidad el proceso es una combinación de difusión y convección. Los empaques son mayores de los microporos, de unos 10 micrómetros de diámetro, y se pueden usar con flujos más altos y alcanzan mayor eficacia para moléculas grandes como las proteínas. Los no porosos, donde sílice o resina, y tienen tamaños de partículas de 1.5 a 2.5 micrómetros de diámetro y tiene una capa porosa delgada. Elimina la existencia de una fase móvil estancada, la cual permite mayor rigidez de transferencia de masa y las moléculas grandes o pequeñas pueden separarse en pocos minutos. Pero la capa delgada se limita a capacidades de cargas muy pequeñas y la contrapresión es mucho mayor que en columnas con empaques de poros de 3 a 5 milímetros. Micrómetros. La contrapresión es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula, por lo que al reducir el tamaño a la mitad, la caída de presión aumenta 4 veces. Hay unos ejemplos, pues están los nombres comerciales, Hipersil, Licrosobor, Porasil, entre otros. Entonces, más o menos. Dicen qué tipo de superficie específica, unos 170 metros cuadrados por gramos, de 100 a 320 metros cuadrados por gramos. El diámetro de poro, son los primeros son más, digamos, un poquito más grandes, 11.5 nanómetros. Y los últimos del pecosfere, 8 nanómetros. También importante decir el tipo de pH, 9, 7, porque esto también. Acuérdense que no debe interactuar con la muestra y el tipo de esferas, esférica, regular, etcétera, ¿no? Es más o menos cómo se puede ver. Y de hecho abajo tenemos, es una fotografía de microscopía electrónica de barrido, del cual se ve el sorbax, es de sílice, y el de sílice en aerogel, ¿no? Cómo se ven estas partículas pequeñas, ¿no? La cromatografía de líquidos de alta eficiencia se usa en modo cromatografía de adsorción líquido-sólido con el cromatografía de partición líquido-líquido. El más común es el modo de partición, ya sea normal o de fase inversa. Tanto la cromatografía de partición como la absorción aprovechan diferencias entre la polaridad del soluto porque la polaridad es importante para determinar tanto la absorción como la polaridad. Y como regla general, los materiales muy polares se deben separar mejor con cromatografía de partición, en tanto los que son menos polares se separan con cromatografía de absorción. Eso es un dato importante, ¿no? Checar la polaridad en los compuestos de nuestra fase móvil
Entre los extremos se podrían aplicar cualquiera de los procesos. La polaridad de los compuestos tiene el orden aproximadamente siguiente, ¿no? Entonces podemos ver ésteres, aldehídas, aminas, aminoácidos, etcétera, ¿no? Y el mayor de ellos, pues es obviamente el agua, ¿no? Es el compuesto más polar. La selección del disolvente. En la mayor parte de las aplicaciones con un disolvente puro, no se obtendrá la superación eficiente de una serie de compuestos y deberá usarse una formulación con dos o más disolventes, que es lo ideal. Siempre se recomienda mínimo dos disolventes. En general, se trata de ajustar la concentración del disolvente para colocar todas las bandas de soluto dentro de un intervalo de retención de aproximadamente 0.5 a 20. El ajuste a una polaridad aceptable permitirá que la resolución sea adecuada para muchos compuestos. Si la separación es incompleta, un cambio en el porcentaje del disolvente B, por ejemplo, de 35, 40, 45%, causará con eficiencia un intercambio importante en el esparcimiento del diamante de las bandas y reproducirá una mejor resolución. Creo que se ve mejor una imagen, ¿no? Pues esta imagen, el primero tenemos el compuesto, tenemos una concentración de alcohol y acetonitrilo, ¿no? Entonces, la primera mezcla tenemos un 80% de alcohol, perdón, de acetonitrilo, y ven que la separación de las bandas a través del tiempo, que son minutos, pues no se ve. Entonces, bajamos la concentración de acetonitrilo al 40%. Y vemos que hay una mejor separación de bandas, pero aún hay bandas que no se pueden apreciar bien. La banda 2 y 3 están pegadas y la banda 6 y 7 están pegadas. La banda 1, la banda 4 y la banda 5, pues podemos determinarlas ya fácilmente. Es así, con un 40% de acetonitrilo. Pero si nosotros utilizamos otro disolvente, metanol, al 50%. Entonces vemos que la banda 1 y 2, ahora sí, la banda 2 sí se puede ver, el compuesto 2, pero compuesto 3 con 4 están pegados, el compuesto 5 y 6 no están separados y el compuesto 7 ya lo podemos utilizar separados. Entonces estamos jugando a prueba y error. Entonces la mejor combinación es 20% de acetonitrilo más 25% de metanol. Entonces, esta es la última gráfica, la que está a la izquierda en la parte de abajo, en donde podemos ver los siete componentes perfectamente separados, ¿no? Y por eso les digo, a veces es hacer prueba y error. Muchos ya están en bibliografía, obviamente, ¿no? Pero pues a veces tenemos que hacer ciertas modificaciones en la concentración de la fase móvil para obtener mejores resultados. Y eso teniendo la columna adecuada, ¿no? Si aparte de eso no tenemos si no conocemos las concentraciones y no tenemos la columna adecuada, pues la separación de los compuestos pues no se va a dar, ¿no? Van a dar resultados muy muy malos, ¿no? Entonces, esto es algo muy fácil, muy sencillo de comprender y que generalmente se hace la mezcla de. Aquí hay otro de metilo, octilo y octadielo, en el cual podemos ver que algunos no se aprecian bien las bandas. Por ejemplo, si le damos 8 minutos, cómo se van separando las 6 bandas. Si les vamos 16 minutos, pues ya se ve mejor, pero todavía hay una interacción entre la banda 3, el compuesto 3, que es acetofenona, y nitrobenceno, que es el compuesto 4. Entonces, hay una parte muy pequeña que todavía pega, ¿no? Entonces, en el fondo, hasta que finalmente le damos más tiempo de retención, entonces ampliamos nuestro tiempo, ya no son 16 minutos, sino son 24, y podemos ahora sí apreciar el uracilo, el fenol, la acetofenona, el nitrobenceno, el metilbenzoato y finalmente el compuesto 6, que es el tolueno, ¿no? Y ahí sí ya podemos determinar tanto cualitativamente como cuantitativamente, ¿no? A través de ciertos estándares, ¿no? Y podemos determinar la composición y la concentración de estos compuestos.
¿Qué tipos de disolvente podemos utilizar? Pues fluoralcanos, ciclohexano, hexano, clorobutano, tetraclorocarbono, propiléter, tolueno, dietiléter, tetrahidrofurano, cloroformo, etanol, acetato de etilo, dióxido metanol, acetonitrilo, nitrometano, etilenglicol y obviamente el agua, lo que tiene mayor polaridad. Pero recuerden que todos estos es grado HPLC, ¿no? O grado cromatográfico, ¿no? Todos estos compuestos que se compren o se pidan en los disolventes se deben pedir y son más caros, ¿no? El índice de refracción, pues ahí lo podemos ver, la viscosidad, el punto de ebullición, el índice de polaridad y la fuerza del diluyente de cada uno de estos disolventes mencionados. Entonces podemos ver, hay otro ejemplo, el inciso A y el inciso B, en el cual tenemos cuatro analitos. Entonces dice, pues los cuatro, igual el 3 y el 4, se parecen que ya están casi separados, pero aún no. Entonces, en vez de darle 1 minuto a la corrida, pues le dio 4 minutos y ahí sí se puede apreciar un poquito mejor, ¿no? Volumen de inyección, 1 microlitro. Entonces, son concentraciones muy pequeñas. Por eso les digo, si no tenemos el pulso adecuado, podemos poner diferentes volúmenes y al poner diferentes volúmenes, pues obviamente van a haber diferentes concentraciones, ¿no? Y eso ya no da reproducibilidad entre nuestros experimentos. Esta columna tiene una partícula de 2.5 micrómetros con 18, 2.1 milímetros de diámetro interno y 2 centímetros de longitud a 60 grados centígrados. Y finalmente podemos inyectar diferentes volúmenes, ¿no? Al principio 1 microlitro, tú puedes inyectar un poco más, 3 microlitros. Entre más volumen inyectes, a veces es mejor, ¿no?